あ <music> Tres investigadores del CONICET estudian la espera en las relaciones amorosas en aplicaciones como WhatsApp y Facebook. Maximiliano Marentes, Mariana Palumbo y Martín Boy son sociólogos del Instituto de Investigaciones Gino Germani y autores del trabajo Me clavó el visto, los jóvenes y las esperas en el amor a partir de las nuevas tecnologías, que se enmarca en un proyecto que problematiza las esperas en tres aspectos el amor, el trabajo y la salud, y que dirige el investigador del Consejo, Mario Pecheni. De los tres investigadores que Cecilia acaba de mencionar, el doctor Martín Boy es quien nos visita hoy. A través suyo, agradecemos al equipo de investigación en su conjunto. ¿Cómo estás, Martín? Muy bien, gracias. Los aspectos considerados en la espera me recuerdan a la expresión salud. Dinero y amor. En lugar de dinero, tenemos el trabajo. Aunque el núcleo de la investigación es la espera en las relaciones amorosas. ¿En las relaciones amorosas de quiénes? Eh, bueno, esta es una investigación que se encuadra en el Instituto de Investigaciones Gino Germani, que pertenece a la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Ahí eh, estamos trabajando en un equipo de investigación problematizando la espera la espera como una relación de poder entre quienes hacen esperar y quienes están esperando. Y hay dentro de ese equipo hay algunas personas, algunos investigadores e investigadoras que están abocados a problematizar la espera en el trabajo, otras personas en la espera en la salud y otros quienes estamos interesados e interesadas en la las esperas en las relaciones amorosas o eróticas, ¿no? en un sentido más amplio. Eh, la investigación que nosotros realizamos eh, junto con Maximiliano Marentes y con Mariana Palumbo, eh, hicimos un trabajo de campo donde entrevistamos a 25 personas eh, jóvenes de 18 a 24 años eh, y que tenían dos características en común. Primero que residían en el área metropolitana de Buenos Aires y segundo que eran heterosexuales. Y ahí lo que queríamos problematizar era cómo era esa espera en estas relaciones heterosexuales, erótico afectivas. Y nos encontramos con, con algo que no esperábamos. O sea, surgió en el trabajo de campo que tenía que ver con el protagonismo que tienen las tecnologías en esas esperas. Cómo uno a partir de las tecnologías puede eh, hacer esperar o estar esperando, estar sometido a esa situación. Entonces nos interesaba ver cómo, qué pasaba con esas tecnologías, con lo que producían esas tecnologías. Con tecnologías me refiero a, en general a, a aplicaciones, apps y a, y a redes sociales, que puede ser Facebook, por ejemplo, o Twitter. Martín, el amor romántico precede a las redes y permanecerá cuando las redes se transformen en otra cosa. Sí. ¿El amor romántico está transformándose en otra cosa? Bueno, creo que el amor romántico como institución, como bien vos decís, es previo a las redes. Veamos, siempre las personas esperaron. Antes se esperaba una carta que podía tardar meses en llegar. Hoy los tiempos son mucho más efímeros, más, es todo más rápido. Incluso cuando estás a latitudes muy lejanas. Hoy estamos siempre en línea. Siempre en línea. Eh, y además tenés información de si el otro está en línea o no está en línea. Eh, bueno, eso después lo podemos hablar, pero genera ciertas emociones. Eh, hoy en día la, el, la institución del amor romántico está, eh, al menos se está identificando más claramente, y, y hay personas que están o parejas o vínculos, no necesariamente tiene que ser un vínculo entre dos personas están cada vez más poniendo en duda o en crisis esta institución del amor romántico. Esto no significa que no siga siendo una institución hegemónica dentro de, del mundo del, de la erotización, pero sí empieza a haber prácticas y discursos que cada vez eh, cuestionan más al amor romántico como única forma de pensar el, digamos, nuestras relaciones eróticas las aplicaciones están literalmente a mano de quien quiere usarlas. Uh -huh. pueden ser un aliado o un oponente. de qué depende que sean una cosa o la otra. yo creo que depende de nuestra, nuestra, form, de nuestra subjetividad. depende de digamos, nuestra idea como equipo no es demonizar a las aplicaciones, sino que es dar cuenta de cómo las, las aplicaciones exageran rasgos que nosotros ya aportábamos. Eh, en este sentido, en el, en el no de demonizar, también estamos enmarcados en esto de pensar todo lo que las aplicaciones te habilitan, ¿no? desde un sentido positivo. Pero las personas que tienen una tendencia a, a querer controlar a la otra persona o que sienten celos, eh, y demás, digamos, con las aplicaciones se encontraron una nueva forma de poder ejercer un control sobre las otras personas, ¿no? las personas con las que se están conociendo o ya relaciones de pareja consolidadas. Eh, entonces, no es que es un habilitador o un obstaculizador per se, sino que eso depende de cómo nosotros nos plantemos ante estas situaciones. ¿sí? Y cómo es lo común o lo normal de este, cómo nosotros nos planteamos o nos plantamos frente a estas aplicaciones. Mira, lo que nosotros encontramos. ¿Qué te arroja la investigación? Lo que nosotros encontramos en el trabajo de campo es que eh, las aplicaciones suelen ser usadas de una perspectiva de control, que eso es un, una característica central del amor romántico. Eh, esta idea de controlar las, digamos, la, las acciones de la otra parte, de la, de la pareja y, eh, pero que a, a su vez, en ese ánimo de controlar, eh, empezaba a aparecer un, un descontrol. ¿Sí? Te das pie para preguntarte? Sí. Porque, sabiendo que otro espera, se puede prolongar el tiempo de respuesta o reducirlo a su, mismo, a su mínima expresión. En todo caso, es un juego entre dos. O más, ¿es un juego de poder, de seducción, de resistencia? Según nuestro marco teórico, la, la, el hacer esperar es una relación de poder. O sea, la espera, como algo que media las relaciones, no solamente las relaciones eróticas, eh, siempre es una relación de poder. Y quien está haciendo esperar a la otra persona, muchas veces lo hace adrede ¿no? y ubica a la persona que está esperando en una situación de dominado. ¿no? Eh, pero también la persona que está siendo dominada, que está en un rol más sumiso de esperar, también puede desarrollar resistencias ante esa situación y eh, salirse de las situaciones de eh, el estar esperando. ¿no? Eh, no sé, a veces cuando estamos en un bar, en vez de estar esperando, nos ponemos a estudiar, nos ponemos a leer algo, hacemos algo que nos distraiga, que rompa esa situación de estar esperando algo de la otra persona. ¿no? que nos saque de ahí y que nos ubique en otro eje. El tema es que en las relaciones eróticas, eh, lo que nosotros veíamos en nuestro trabajo de campo es que a partir de las aplicaciones las personas empiezan a sentir situaciones de ansiedad o, por ejemplo, teníamos algunas entrevistadas que perdían peso o que no podían concentrarse en las tareas que, que tenían programadas para ese día, eh, por ejemplo, estudiar tenían que estudiar para un examen y no lo podían hacer porque estaban esperando una respuesta vía WhatsApp de la persona con la que se estaban seduciendo y como esa respuesta no llegaba, empezaba a imaginar un guión, digamos, una situación, una escena, eh, se habrá ido a comprar algo del almuerzo con, una, con su compañera de trabajo, eh, entonces empezaba a lucubrar toda una situación que la ubicaba en una situación de, de mayor desesperación. ¿no? entonces cada vez estaba más alejada de la posibilidad de estudiar que era lo que tenía que hacer y se metía en una telaraña de se creaba todo su mundos sí situaciones mm. imaginarias o guiones qué le voy a decir cuando lo vea entonces empezaba a crear eh, charlas que después por ahí nunca existían ¿no? Exacto. o personas que a la madrugada la otra persona le había dicho que eh, iba a volver para después de un cumpleaños o de una cena, no recuerdo. Y como esa persona no aparecía nunca, bueno, y no podía dormir porque estaba ahí esperando una, algo, una muestra de algo. Empezaba a ordenar su casa, empezaba a limpiar, empezaba a crear guiones, diálogos de enojo, ¿no? Y, y creo que... También está, es interesante pensar que esto no le pasa a, a las otras personas, nos pasa y empezar a interrogarnos ¿no? cómo caemos en esas relaciones de, de espera, de control, de, de digamos que el otro tiene que estar siempre. ¿Y qué respuesta tenés para eso? Me parece que eh, nos tenemos que interrogar. Eh, me parece que, que es un trabajo arduo porque no aprendimos a erotizarnos y amar así. Todas las instituciones por las que pasamos desde el nacimiento nos educan desde los cuentos infantiles, que es el amor, que la otra persona viene a salvarnos con un beso y nos va a despertar. Eh, me parece que el trabajo es arduo, que tenemos que cuestionar esto, que, que digamos que uno no puede controlar el deseo de la otra persona, eh, que si la, la, persona tiene, la otra persona tiene derecho a, a no contestarme en un momento, porque también tiene sus espacios. Y que eso no significa algo negativo, ni, ni significa que me está reprobando o que no le gustó tanto. Eh, y también darme los espacios a mí mismo. ¿no? Y también empezar a pensar que todas estas situaciones de control sobre la otra persona podemos empezar a pensarlas como violencia. ¿no? Como, viol como microviolencias que, digamos, la, la, digamos, el extremo sería eh, hasta perder la vida o hacer perder la vida, pero eso sería un extremo. pero estas situaciones de control son mucho más cotidianas. digamos no es algo que le suceda al otro, sino que eh, uno se tiene que plantear cómo aparece en la vida cotidiana, en cómo nos erotizamos, en cómo estamos pendientes, que el otro nos tiene que estar demostrando el amor, que yo soy el centro de la otra persona y que la otra persona es mi centro. bueno, hay otras formas de plantear eh, relaciones eróticas y creo que son menos nocivas y, y creo que nos dan más felicidad, pero tenemos que hacer un trabajo de construcción muy importante. Sin duda. Eh, Martín, en mi opinión, en la palabra clavar, hay una carga que asocio con el uso de la fuerza. Si las, te si las tecnologías pueden despertar la ira, pueden en otro momento ser un canal para la pacificación? Bueno, vuelvo a lo que te decía antes. Más que despertar eso... la ira, diría que son un canal a veces para la ira, ¿no? Claro. Eso va a depender de las habilidades que tengamos para, para problematizar eh, cómo vamos a usar las aplicaciones o las redes. Eh, eso va a tener que ver con nuestras trayectorias personales. Eh, cada persona le da una utilidad distinta a las redes. Yo creo que si nos preguntamos eh, qué es lo que estoy haciendo en vez de actuar impulsivamente, bueno, tenemos la posibilidad de, de, no, de, no, de no pensar que las redes o las aplicaciones son un canal de ira. Te quería contar que esta frase que titula el artículo por el cual estamos hablando hoy, me clavó el visto, es una categoría nativa. ¿Eso qué quiere decir? Que, que la tomamos de las palabras de las personas que entre, entrevistamos. Y me clavó el visto, además de que es una frase que está instalada. Que manejamos todos para que. manejamos, tiene que ver con, también con una co cuestión de control, de, al menos de una observación de que el otro sí leyó algo que yo le envié y que no me contestó. Y tiene una carga de negativo, digamos, a nadie le gusta que le claven el visto, ¿no? Sobre todo si está en una perspectiva de, de yo soy el centro del otro. ¿Por qué no me está contestando? Sí, lo vio y no me contestó. Tal cual, ¿qué otra cosa puede ser tan importante antes que contestarme? Mm. ¿No? Entonces nos ponemos en esa, digamos, en es, en esa posición ¿no? y que ya implica una, una suerte de enojo. Perfectos desconocidos evidenció esa parte de la vida que está, encerrado en los, que está encerrada en los celulares y que sabe algo más de nosotros. Aunque nunca sabe todo, develar la clave es una señal de confianza. Bueno, Mariana Palumbo, una de mis compañeras, una de las coautoras del artículo, ella trabajó en su tesis de maestría relaciones entre adolescentes y lo que ella observaba es que una espera de los, de los y las adolescentes o de los jóvenes en general, de la juventud, digamos una mayor transgresión ¿no? a las instituciones eh, establecidas. Ella lo que se encontró es que las y los adolescentes también ya estaban atravesados por la institución del amor romántico y que en esas, en esas discusiones, ella hizo entrevistas a, a parejas de adolescentes y que en esas discusiones eh, entregar la contraseña de tu Facebook o de tu celular para que el otro pueda abrir el celular era una muestra de confianza. Si la otra persona no me está entregando la clave, algo está escondiendo, ¿no? Entonces eso ya generaba una situación de celos, control, de sospecha. Eh, por supuesto que mi posicionamiento personal va por esto, de que la, nuestra confianza no tiene que estar basada en poder acceder a las cuestiones privadas de la otra persona. Creo que en línea con lo que te decía antes, si queremos entablar otro tipo de relaciones, tenemos que entender que todas las personas tenemos un espacio que es personal y que nadie puede meterse en ese espacio salvo que uno dé consentimiento, pero no en el marco de una extorsión o de, bueno, si yo te doy significa tal cosa. No, a veces, una actitud normal. Sí, una actitud, eh, a veces por practicidad, hay parejas que tienen las claves del celular de la otra persona porque tienen que atender situaciones o laborales o familiares y qué sé yo y mientras uno se está bañando la otra persona agarra el celular y accede pero es una cuestión de practicidad no necesariamente compartir una clave implica eh, una entrega de información que uno no quiere entregar a veces son cuestiones prácticas de nuestras vidas cotidianas pero para mí según lo que yo creo, desde donde estoy posicionado, la entrega de una clave nunca debería estar asociado a una entrega de confianza. Ustedes se preguntaron hasta qué punto las propias experiencias eh, amorosas están guiadas por nuestros marcos culturales. Permitime volverte la pregunta, pero ¿me lo contestás después del corte? Dale. Hace 30 años no existía la web. Hace 20 años no existían las redes sociales. Hace 10 años no existían los smartphones ni las tablets. En los últimos años, una de cada cinco parejas se conoció en las redes. Si Wikipedia fuera un libro, tendría más de 22 millones de páginas. ¿Conocías estos datos? ¿Y qué sabes de nosotros? Egresaron de Liesel más de 500 profesionales. Cada año, muchas personas se interesan en conocernos. Cada mes acercamos a nuestros estudiantes y egresados diferentes propuestas laborales para su desarrollo profesional. Cada semana emitimos un programa de TV producido por nosotros. De los matriculados del Colegio Público de Martilleros y Corredores, un alto porcentaje egresó del ISEL. Cada día aprendemos juntos. Pero estos no son solo datos. Son cambios en las formas de enseñar, aprender y trabajar. No hace tanto el trabajo era diferente. Los modos de hacer y de pensar se transformaron. Pero la transformación no es nueva. Lo nuevo es el contenido de la transformación. Persisten aquellos que piensan, se repiensan, se redefinen y se reinventan. Se necesitan hombres y mujeres para hacer algo distinto. Se necesitan perfiles emprendedores, innovadores, creativos. Capaces de pensar en los otros y con los otros y actuar de manera transparente. Marketing, recursos humanos, relaciones públicas, martillero y corredor público son las carreras que ofrecemos. La información está al alcance y producir conocimiento es tarea posible, apasionante y de todos. En el ISEL sabemos que estudiar da trabajo. Martín, antes del corte te preguntaba... ¿Hasta qué punto las propias experiencias amorosas están guiadas por nuestros marcos culturales? Pregunta que ustedes efectuaron y que yo te devuelvo. Ajá. Eh, sí, yo creo que no somos seres autónomos, somos seres sociales. Como yo te decía eh, en antes, en nuestra charla, eh, aprendemos a, a, digamos, a construir afecto de tal manera y no lo aprendemos individualmente. Hay guiones que están escritos en nuestra cultura. Es más, probablemente en Irán no sé, las personas no, no transmiten el afecto igual que acá, que en Argentina. Por ahí en la Argentina 2019 tampoco se transmite el afecto igual que en 1850. Digamos La forma en que transmitimos el afecto eh, y que construimos eh, sí, el vínculo, las relaciones eróticas, están situados en un contexto histórico y cultural determinado. Eh, por lo tanto, me parece que es inescindible. Pero también no es que el entorno nos, nos produce y que somos un producto cultural terminado, sino que nuestra cultura que nos envuelve también está cambiando todo el tiempo y cambia muchas veces porque nosotros la ponemos en crisis. Por lo tanto, hay una, un dinamismo constante. ¿Por qué en 1850 y por qué en 2019 las personas transmitimos el afecto o construimos vínculos de otra forma? Bueno, porque evidentemente hubo gente o grupos que se resistieron a esas instituciones, entonces todo está en constante movimiento. Y nosotros como investigadores también nos pasó que, que por ahí situaciones de pareja que tuvimos, porque esto, esto nos pasa también desde la investigación. Cuando vos empezás a desarrollar. Lo al terreno propio. Y te, te permite problematizar situaciones que vos viviste, que experimentaste. Y eso es muy interesante también como investigador, porque vos te, te nutrís de todo un marco teórico, vas avanzando en tu trabajo de campo toda la vez, y uno no es eh, neutral, digamos, uno no es un robot y uno. A partir de las cosas que escuchan las personas que va entrevistando, de las cosas que vas leyendo, de la producción sobre el erotismo, el amor a lo largo de la historia, producción académica, uno también se interroga prácticas que experimentó, o porque hizo esperar, o porque vos te lo colocaste en una situación de espera, o porque hubo situaciones de control. Entonces, también hay una transformación en uno como investigador y, en, y también como persona. Te no. modifica, sin duda. Te modifica, sí. Mm. Basta mirar, incluso sin ánimo de ver, cómo las personas van y vienen escuchando y hablando con su celular. Y digo con su celular porque en, en ocasiones el equipo pareciera revestirse de vida. ¿Cómo se explica ese fenómeno? Bueno, hay, hay autoras que lo que plantean es que el celular pasa a ser un apéndice mm. de nuestro cuerpo, ¿no? Es como una extensión de nuestra mano. Lo comparto. Sí. Es que si vos, a mí por ejemplo a veces me pasa que viajo a otro país y no tengo wifi. Y ahí me doy cuenta la cantidad de, de tiempo que, que uno le dedicas. destina a, a todo lo que está derivado del celular. Eh, me pasó una vez que estaba leyendo un libro y avancé como hacía tiempo no avanzaba en un libro y de repente me llega el wifi al celular y suspendí la lectura. Entonces ahí vas viendo también cómo el celular llegó para cambiarnos nuestras vidas cotidianas. Eh, y está bueno que le empecemos a ver a esto también, ¿no? para, para poder ubicar a la tecnología donde queremos que esté. Hay gente que disfrutará de, digamos, de que la, la tecnología esté en el centro de su organización diaria. Hay gente que la padece pero ni siquiera puede identificar que las cosas podrían ser de otra forma. Eh, pero vivimos en tiempos donde todo es ya, donde no hay tiempo, donde si la otra persona, incluso eh, una, un, un vínculo, vínculo laboral, digamos, alguien te plantea algo por WhatsApp eh, un sábado, ¿no? y la otra persona, tu jefe o tu compañero, compañera, Está esperando que le des una respuesta y vos estás viviendo tu fin de semana, ¿no? tus días de descanso. Y, y bueno, y uno entra en dinámicas de empezar a contestar cosas de trabajo en el fin de semana y no se da cuenta que le está restando tiempo a otras cosas que son más para el fin de semana. Eh, es un ejercicio eh, que tenemos que pensar. Eh, y por ahí hay gente que disfruta de este no límite entre lo laboral y, y los días de descanso, y eso es válido también. Pero bueno, si uno no lo disfruta, está bueno que nos empecemos a, a cuestionar y, 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 bueno, y marcar límites, no solamente eh, en mi relación con la tecnología, sino también en mi relación eh, con los, en los vínculos laborales, por ejemplo. ¿No? Sí, yo creo que más allá de los vínculos laborales, lo que han venido a, a imponernos este tipo de artefactos es una conexión constante. Yo creo sí. que lo que se extraña es la conexión. En este ejemplo que vos dabas, cuando uno viaja y no tenés internet. O, es decir, hay una necesidad de estar siempre conectados. Conectados con un montón de cosas, sí. ¿verdad? Eso de uno, ¿no? Estar conectado. Pero la otra persona también te está exigiendo que estés conectado y que respondas eh, en la medida de lo posible, lo más rápido. Eh, y eso es complejo también, porque el estar conectado siempre, está bien, te habilita eh, informarte, te habilita eh, responder a las expectativas de las otras personas, pero también hay un costo ahí. no Entonces tenemos que pensar cuál es el balance y cómo queremos vivir. ¿no? Eh, pero bueno, es algo que tenemos que, que problematizarnos. Primero lo tenemos que ver. Si no lo vemos, lo naturalizamos y seguimos viviendo así, asumiendo los costos que eso tiene. Mm. Investigar a, a las personas perdón, a través de las redes es una práctica generalizada. La vida privada se hace pública y se transforma en un objeto de juzgamiento, incluso a través de distintas generaciones. ¿Cómo ven los jóvenes la vida pública de sus padres? Eh, sí, es cierto que mucha gente utiliza las redes para, para publicar toda su, su vida cotidiana, eh, a veces sin asumir digamos, los costos que eso puede llegar a tener. Eh, yo, por lo pronto, no, no utilizo las redes así. Eh, ¿Qué destino le das? Eh, ¿O qué uso accedo, le das? Accedo a mucha información alternativa que no aparece en los medios hegemónicos. Eh, y también me permite estar conectado con, con amigos o colegas que no viven en la Argentina. Me permite estar conectado con los que está, lo, lo que está sucediendo en sus países. Y. Y bueno, y me, y me permite poder romper la, la frontera de no compartir un mismo espacio ¿no? en el que vivimos. Acerca, te acerca, digamos, esa sería la, la palabra. ¿Y qué pegas en tu muro? Eh, en general, información. Eh, algunos hitos importantes de mi vida, que no es que estoy comiendo, o, sino hitos importantes. Eh, no sé, por ejemplo, cuando tengo alguna accedo a no sé, alguna oportunidad laboral o digamos que me parece importante que el resto sepa o me robaron el celular, lo publico porque digamos, quiero que sepan esta situación. También cuando viajo me gusta mucho eh, subir fotos de mis viajes. Eso me, me interesa compartirlo. Yo selecciono qué fotos, obviamente. Correcto. Eh, digamos, le, le doy como trato de pensar eh, cuál es el alcance de, de, digamos, de lo que yo quiero publicar de mi propia vida y de hecho el, justo el otro día comentaba que cuando tengo personas amigas por ejemplo en facebook que, que que en realidad no son tan cercanas pero por x motivo las tengo como amigas en facebook y empiezo a ver que publica todas cosas de su vida cotidiana, de, de lo que comió, lo que siente por cada acto cotidiano, en general me desinteresa y tiendo a, a sacarla de mi Facebook. Eso es lo que contaba el otro día. Eh, y eso también tiene un costo, porque la otra persona cuando se da cuenta te lo puede recriminar. Correcto. ¿no? Pero yo también quiero decir qué es lo que Exacto. quiero ver Exacto. y qué es lo que no quiero ver. Martín, eh, te distraje y nos fuimos de la pregunta. Sí. ¿Recordás que te había preguntado cómo vivían los jóvenes la vida pública de sus padres, no? Vos te referís a cuando los padres publican... Exactamente. ...todo sus vidas. Sí. Mirá, eh, yo lo que veo es Imagino que... Imagino que hay cosas que los hijos no querrían ver. Sí, pero sobre todo eso pasa cuando, cuando los hijos e hijas entran en la adolescencia y sus padres involucran en sus posteos a sus hijos e hijas adolescentes. Por ahí los adolescentes no quieren ser parte de, de la información que quieren compartir los adultos. Hay una eh, publicidad vinculada a eso, ¿no? De la nieta con su abuela, eh, que la, la llama vez. y que le dice, por favor no subas eso, y la abuela sube cualquier cosa. Claro. Eh, sí, o también pasa mucho eh, cuestiones ideológicas, ¿no? De que uno a veces no piensa lo, lo mismo, por ejemplo, de política con respecto a tus padres o parientes, y entonces ahí empieza todo un terreno de desilusión, ¿no? Porque uno creyó que su familia tenía cierta perspectiva ideológica, y después te vas dando cuenta con las cosas que van subiendo en las redes que no era tan como os creíste, y te empezás a distanciar, y a veces es mejor eh, no enterarte de esas cuestiones, ¿no? Entonces, a veces yo creo que a los hijos les molesta que sus padres muestren la vida de sus hijos, porque en realidad es la, hija, es la vida de los hijos, no es la vida de los padres. Entiendo que es parte de la vida de los padres, pero te tiene como protagonista, como hijo. Entonces, por ahí no querés que se muestre eso. Y también hay veces que ves comentarios o, o posicionamientos ideológicos, políticos, que. que no está bueno. Que no está bueno y que tratás de... Las redes también te permiten filtrar eso, ¿no? Mm. Por ahí no significa de que, que tu pariente deje de ser tu amigo en Facebook, pero sí vos podés eh, programar para que sus publicaciones no aparezcan en tu muro, para que no entorpezca la relación que vos tenés como pariente, porque también hay que empezar a diferenciar. Mm. Lo que piensa ideológicamente muchas veces nos afecta como parientes, pero... Pero también tenemos que, que manejar esas situaciones ¿no? Y, y no alejarte porque está en esta vereda y yo en la otra, sino ver qué es lo que tenés en común. Correcto. Eh, en agosto de 2018 Richard Sennett le concedió una entrevista al diario El País. En esa oportunidad el sociólogo afirmó que Facebook es la penúltima apropiación de la imaginación. ¿Coincidís con ese diagnóstico? Habrá que ver qué es lo que quiso decir Zenet con. Digamos, yo con esa pensé optimación? que me lo ibas a contar vos, yo no tengo idea. Ayúdame. ¿Qué eh, imaginás que quiso decir? Eh, yo creo que hay. es fácil también demonizar a las redes sociales eh, y construirlas como, como algo desde una perspectiva negativa. Yo creo que las redes sociales nos habilitan a muchas cosas que antes no estábamos habilitados. O sea, hay un montón de, de usos positivos y creo que se abren nuevas imaginaciones. Digamos, no creo que vinieron las redes, llegaron para sacarnos cosas. Creo que nos, nos ubican en nuevos problemas, pero también eh, nos aportan eh, un montón de aspectos que nos suman a nuestras vidas. Por lo tanto, no, no, no tengo una, una perspectiva negativa de las redes per se. Creo que si refuerzan, por ejemplo, volviendo al tema de, digamos, de las relaciones amorosas, si refuerzan situaciones de control, de celos y demás, la culpa no la tienen las redes sociales. Las redes sociales de última están eh, exacerbando un rasgo que ya estaba presente. En vos como, voz como producto de un, una cultura, ¿no? Permitíme eh, repreguntar. Sí. ¿Intuís que lo hizo con ese propósito? Eh, sí. Quizás demonizar suena como demasiado fuerte, eh, pero sí hay una perspectiva negativa. Eh, creo que también, las, eh, digamos, con esto de la, el atentar contra la imaginación, tiene que ver con. Cómo las redes también estandarizan y, y nos construyen como iguales, ¿no? olvidando las singularidades. Pero no, no creo que sea tan así, creo que habilitan nuevas, nuevas creatividades. Eh, más bien, yo si tuviera que hacer una crítica de las redes, o no sé si una crítica, pero un análisis de lo que está sucediendo, es cómo el uso de las redes. Eh, o las plataformas están siendo apropiadas por empresas privadas o incluso por partidos políticos para extraer información y venderla con nuestra información de nuestras vidas y, e incluso eh, influir en las, en las elecciones, en, una, en, en las votaciones, ¿no? Y también cómo eh, son apropiadas de una forma... Y quizás para eso no fueron creadas, pero sucede en la práctica, que las redes pasan a, a, a ser un vehículo por donde transmitir falsas noticias, lo que se llama fake news, y cómo esas, esas falsas noticias eh, generan opinión pública. Y muchas veces terminamos eh, formando una opinión sobre una temática que hasta ese momento era ajena, pero a partir de una información que viene procesada y, y construida con con un posicionamiento y uno la critica o la elogia, pero sin conocer sobre la temática. ¿no? Entonces, eh, es muy importante que empecemos a problematizar todo, ¿no? eh, qué intereses hay por detrás de cada noticia que, que se transmite, si es tan así, si es un dato construido en cierta dirección para defender tal interés. Por supuesto que no todas las personas tienen herramientas ni ganas de hacer todo este trabajo correcto pero pero digamos las redes empiezan a tener otra función no es solamente conectarnos sino también fueron apropiadas por empresas privadas incluso estatales o, o partidos políticos para digamos para direccionarlas en otra dirección para vale la redundancia y también por la por la publicidad digamos en nuestras redes todo el tiempo aparecen publicidades de empresas o publicidades de organismos públicos que muestran qué políticas están lanzando, eh, con qué imagen. Es complejo eh, las redes y tiene distintas direcciones y, y tiene muchos efectos. De las conclusiones que arrojó la investigación, ¿cuál particularmente te llamó la atención a vos o al equipo de investigación? Que los jóvenes heterosexuales del de área metropolitana de Buenos Aires son mucho menos transgresores de lo que uno puede llegar a suponer. Eso me sorprendió, que mucho, está muy instalado de los jóvenes vienen con otra mentalidad, los jóvenes están más abiertos, eh, mente abierta, open mind, usan todas esas expresiones, como si los jóvenes en su carga genética tuvieran algo ahí en el ADN que dijera que tienen apertura, otras cuestiones. No. Lo que nos encontramos es. Nosotros estábamos problematizando la espera en las relaciones eróticas, que la institución del, del amor romántico está muy presente. Digamos, hay guiones construidos alrededor de esa institución que no se modificaron. Sí se modificó. Eh, ¿Producto de qué? ¿De la educación? ¿De, claro. de sí, digamos. Que nosotros aprendemos cómo vincularnos eróticamente. Eh, no sé, hoy en día tener relaciones poliamorosas sigue siendo algo contrahegemónico, digamos. ¿Por qué? Bueno, porque tuvimos todo un proceso de enseñanza sobre qué es la pareja, ¿no? que la pareja está conformada por dos personas, que, no sé, que la, si vos vas a un casamiento, por ejemplo, religioso o estatal, civil. El Estado y la Iglesia, las, do, las dos instituciones te están diciendo cómo, es, cómo tiene que ser tu pareja. ¿Considerás que el Estado también? Sí, es escuchar a un juez o a una jueza. Digamos, solo tenés que escuchar el discurso. El matrimonio tiene tales características. Acompañar en la salud y en la enfermedad, la convivencia, la monogamia. ¿Por qué? ¿Por qué si te casas tenés que convivir con otra persona, por ejemplo? ¿Por qué, si te casas, tiene que ser una relación monógama? ¿Por qué el otro te tiene que decir cómo vos tenés que construir tu lazo? ¿Por qué las parejas tienen que ser de dos personas? ¿Los vínculos amorosos de dos? ¿Construyeron respuestas a esos por qué? No, en este estudio no era eh, parte de las preguntas. Pero es cierto que lo que nos pasó fue esto: de, de encontrar que en los jóvenes se repiten patrones. Eh, bastante conservadores del de, de amor, eh, digamos, y de grandes centros urbanos, de un gran centro urbano que es la área metropolitana de Buenos Aires. Habría que ver qué sucede en otros territorios, no creo que sea eh, menos conservador, más progresista, no. Eh, eso sí me sorprendió, y me sorprendió también que quienes entre varones y mujeres que entrevistamos, quienes más eh, se expresan en esto de la con más detalle y que habilitan más su discurso en torno al amor y al espere y a mostrarse vulnerable eran las entrevistadas, no los entrevistados. Entonces también cómo nuestras construcciones de masculinidad y de feminidad también atraviesan qué es lo que nos animamos a contar de digamos de las situaciones en las que nos sometemos. ¿no? Eh, era difícil, por ejemplo, los varones que entrevistamos. En general les costaba mucho más problematizar las esperas en el amor que en el trabajo y en la salud. ¿No? Sobre las esperas en ¿Qué el amor. tenían las, las personas? De 18 a 24. Eh, entonces, todo lo que tenía que ver con sentimientos, con sensibilidad, con mostrarte vulnerable y demás, eran todos rasgos que aparecían en, los, en, las, en, en las entrevistas a ellas, no a ellos. Eso también te muestra cómo... Eh, las construcciones de masculinidad y feminidad no digo que estén iguales estáticas pero sí habiendo un patrón donde hay emociones que están habilitadas para algunas identidades y no para otras eso también me sorprendió Martín lo que ocurre con las personas en las redes podría deberse también a, la, a una especie de tiranía en ese canal ¿A qué te referís con la pregunta? Y, es decir, la situación que las personas viven particularmente en esto que venís desarrollando, digo, si también en ese canal no hay una especie de tiranía que la lleva a reaccionar de esa forma, ¿no? Eh, no, yo no creo que las redes nos sometan a, a situaciones. Creo que el uso de las redes y de las aplicaciones va a depender de las cosas. Cargas, las trayectorias que uno tiene en sus vidas y cómo estás construyendo el vínculo con la otra persona. No creo que la red venga a decirte tal cosa, tenés que actuar de tal forma o que te modele la forma de tus prácticas, sino que las redes te permiten acceder a un montón de información que vos no se la tenés que pedir a la otra persona. Vos sabés el minuto en el que se conectó por última vez, su último movimiento. Sabes, en algún momento, por ejemplo, en el chat de Facebook, te decía desde qué barrio te estaba escribiendo la persona. Digamos, te... Y que puede ser inexacto además. Pero te permite acceder a información que vos no necesitas pedírsela a la otra persona. Pero, ¿qué sucede con esa información? ¿Qué te sucede a vos con esa información que estás accediendo? En realidad es una responsabilidad tuya. ¿no? Y cómo te. O sea, si te genera rechazo, si te genera ansiedad, si te genera empatía o cualquier cosa que te genere, va a tener que ver con, digamos, con, con lo que sos vos, no tanto con las redes. Eh... Yo iba a este punto o, o me refería concretamente a esta dirigente italiana que hizo mención a que el mundo no se simplifica simplemente en una determinada cantidad de caracteres, ¿no? Y cuando hablaba de tiranía, hablaba de eso mm. acotado como sucede en Facebook, en Instagram, sí, en fin. sobre todo en Twitter, no, o que en, tenés Twitter, un, en Twitter, un, un límite, de caracteres, sí, creo que muy usado por los políticos, sí, será para no propasarse, no, porque si siguen Poder haciendo ser. cosas, pero sabes que es cierto, en ese sentido sí te ponen límites, pero también habilitaron creatividad, digamos, está el otro costado también. Cómo transmitir una idea en 140 caracteres, bueno, es un desafío. ¿Cómo se transmite una idea amorosa este, en 140 caracteres? ¿Generó creatividad también? Yo no la transmitiría una, una cuestión amorosa por una red. Digamos, se lo diría a la persona y eh, hay muchos entredichos también que se generan a partir de lo que uno quiso comunicar en, la, en el registro escrito. Y de vida e interpretación. Tal cual. Eh, a veces hay personas que no tienen, la tienen mucha más habilidad para los canales orales que para los canales escritos, entonces se genera un ida y vuelta que, que termina siendo eh, una, comuni una comunicación atravesada por el ruido, digamos. ¿no? Ahora, ¿los eh, jóvenes no decodifican bien ese tipo de expresiones? No, no necesariamente, digamos, eso depende de cómo uno exprese lo que, la habilidad que tenga para para ser claro en lo que quiere transmitir eh, y además por ejemplo si vas a tu WhatsApp eh, te, vos estás teniendo una charla y hoy está la función de responder a un mensaje determinado pero la charla siguió en tiempo real por lo tanto al final termina viendo como tres charlas a la vez entre dos personas y eso genera ruido y a veces es mira te llamo mejor no eh, pero imagínate eso en una relación erótica digamos eh, es, puede ser muy conflictivo, Sí. ¿no? Eh, yo creo que depende de las habilidades que tengamos, eh, depende de la paciencia que tengamos, depende también de, digamos, del lugar donde, donde uno le pone a las redes. Yo por ejemplo, quizás es porque vengo de una generación que no nació con internet, pero para mí lo que se dice, lo que una persona me dice en la red, no tiene tanto valor como lo que me dice en persona. ¿no? Lo relativizás. Lo relativizo. No es que lo dejo de lado, pero lo relativizo y si algo que me molesta en algo que me dijeron y qué sé yo, lo charlo. Hay que prepararse para este tipo de lenguajes, este que nos proponen las redes. Y yo creo que las nuevas generaciones no se tienen que preparar, le incorporan naturalmente en sus vidas cotidianas. Las, las, las generaciones que no nacieron con estas redes eh, yo creo que tienen un desafío mayor, que tienen que aprender a, digamos, a, a, a comunicar de una forma totalmente distinta para la que no fueron educados. También genera desafíos, hace poco evalué un libro y habla del de avance de la cultura digital y genera desafíos en todos los planos. Por ejemplo, en cómo educar, cómo incorporamos las redes en el sistema educativo. Por ejemplo, cómo afecta también las tecnologías en la producción de arte. Por ejemplo, había un artículo muy interesante que hablaba de cómo, en la, cómo la, el avance de la tecnología hizo que el libro, por ejemplo, el libro papel, el tradicional ella no es un producto final que lo escribe el autor o autora y lo vende y el lector lo asume y que esta es la historia. ahora hay plataformas donde los escritores y escritoras avanzan sobre su, sobre su obra y hay foros donde los lectores y lectoras pueden opinar y pueden cambiar hasta la historia. por lo tanto, ya no se cree en esta división entre autor y lector, sino que se habla de una coautoría. ¿no? correcto? y, y en, la, en el sistema educativo, también es todo un desafío porque eh, cómo hacemos cuando la, la cultura que tenemos de educación es analógica, cuando la lectura es lineal ¿no? y en papel, ¿cómo hacemos para competir con todas las tecnologías que nuestros estudiantes, sobre todo en el nivel secundario y primario, igual no solamente, pero sobre todo, ¿cómo competimos con las tecnologías? ¿O será que tenemos que incorporar las tecnologías? Pero ¿cómo se incorporan las tecnologías si no hay inversión y si no está la infraestructura necesaria para? ¿no? Correcto. Eh, ¿Cómo hacemos para mantener en nuestros estudiantes la atención en un texto que tiene 25 páginas cuando hoy se leen 140 caracteres? ¿Cómo se hace? Sí, bastante dificultoso. Sí, y Por sobre decir todo imposible. Sobre todo porque las nuevas generaciones lo que cómo aprenden en su proceso de aprendizaje, no es leer un texto de acá, del principio al final, y construir un orden lógico, el hilo argumental y así van nutriendo una idea, sino que hoy se nutren de diferentes fuentes, se nutren de videos, se, no, se nutren de posteos, se nutren del texto, entonces hay una, una construcción que es polifacética, digamos, múltiple, simultánea. Entonces, la forma en que construimos sentido sobre las cosas que consumimos es mucho más compleja y no se reduce a la palabra, porque ahora está todo el mundo, toda la, la cuestión audiovisual. Martín, para cerrar, eh, ¿en qué se encuentra trabajando hoy el equipo de investigación y qué proyectos tiene a futuro? Bueno, seguimos eh, trabajando en un segundo libro que va a recuperar el tema de las esperas en la misma perspectiva. Que tiene que ver con relaciones de dominación y, y, y. Sí, relaciones de poder. Pero cambiamos los ejes. Por ejemplo, eh, ahora estamos. Yo estoy participando en un subgrupo que trabaja migración y espera. Y estamos empezando un trabajo de campo que tiene que ver con entrevistar a venezolanos y venezolanas que emigraron a Buenos Aires para. Bueno. Por diferentes motivos, pero muy relacionado con la crisis de Venezuela. Y lo que queremos reconstruir es, bueno, ¿qué están esperando desde Buenos Aires que suceda en Venezuela? ¿No? ¿Me dejaron de lado el amor? Un poco. <laughs> Vamos a ver, porque por ahí el amor atraviesa también esas esperas de migración. Espero que haya estado cómodo. Súper cómodo. Gracias. Gracias por acompañarnos. Te espero la próxima semana. Te deseo tiempo y buena vida.